hermanos. Saludos a todos los que se están conectando con nosotras para este servicio virtual. Allí donde estén viendo este video, les invitamos a que saluden a un hermano y que también ahí escriban sus peticiones. Si puede, comparte este video con uno de sus amigos para que se pueda reunir con nuestra iglesia del Tabernáculo. Nos gustaría leer el Salmo 100, versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir un domingo más y porque nos mantienes siempre en tu gracia. Te pedimos por la salud y el bienestar de cada uno de nuestros miembros y por nuestras familias, y te pedimos que este servicio sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Señor, les bendiga. Dios les bendiga, mi querida familia del Tabernáculo. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más a través de este medio. Dios ha sido fiel y bueno conmigo, aleluya. Me gustaría compartirles hoy en una palabra de ánimo para que puedas tener paz en tu corazón en todo tiempo, en todas circunstancias. En el Salmos 121, el Señor nos dice que Él guarda de nosotros en todo tiempo y por siempre, aleluya. Y aún más en el Salmo 103, la palabra nos dice así: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece y su lugar no lo vuelve a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, amén. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que le guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. El Señor estableció en los cielos su trono, aleluya, y su reino domina sobre todo. Esa parte que dice ahí es mi favorita. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, aleluya. Así que no hay que temer, hermano, porque el Señor está encargado de todo, aleluya. Él nunca nos dejará, con tal que nosotros seamos y sigamos escuchando su palabra, aleluya, y alabándole. Señor, por tu bondad, por tan bueno que eres tú, venimos en esta mañana a exaltarte, aleluya. Quiero invitarte que cantes con nosotros, que pongas tus manos para cantar y adorar a nuestro Dios, aleluya. Te lo declaramos, Señor, tú eres fiel, aleluya. Quiero gritarlo, de los montes cantar, tu bondad es real, nunca se detendrá, gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Cantar.
En este momento quiero que declares esta palabra sobre tu casa, sobre ti mismo, que no nos moverán. Amén. Te cantamos, Señor. Con tus manos, con las juntas en esta mañana, en forma de alabanza, aleluya. Vamos a declararlo. No nos moverán, contigo estamos. No nos moverán, si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos. No nos moverán. Así es, aleluya. Estamos establecidos en la roca que es Jesús, amén. ¿A dónde iré sin ti, Señor? No viviré sin tu amor, Dios. Recibo hoy tu gracia y paz, y gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverán, contigo estamos. No nos moverán, si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos. No nos moverán. Sí, Señor, lo que tú has dicho, tú lo vas a cumplir, amén. Lo declaramos y lo recibimos en el nombre de Jesús. La creación testigo es que confiaré solo en tu nombre. Me aferraré en que eres fiel. Lo que has dicho, sé que lo cumplirás. No nos moverán, contigo estamos. No nos moverán, si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos. No nos moverán. Sí, Señor, estamos firmes. Quiero que lo declares en esta mañana, que seguimos firmes por el poder de Cristo. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo, sé que me rescatas. No fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, si caigo, sé que me levantas. No fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo, sé que me levantas. No fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, oh, no nos moverá, si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte. No nos moverá, contigo estamos. No nos moverá, si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos. No nos moverá. No nos moverá. Sí, Señor, lo declaramos, aleluya. Te exaltamos, Rey. Tú eres digno de ser exaltado. Te damos toda honra y toda gloria en esta mañana. Sea tu nombre exaltado, Dios, aleluya.
pedimos que lluvia de bendición descienda, no solo sobre estas naciones, sino sobre América. Te pedimos por nuestros 14, Señor, distritos hispanos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro guardador. Ayúdanos a tener un compromiso con tu palabra, a ser empoderados por tu Espíritu Santo para activamente participar en las misiones. Y te damos gracias porque tú eres, Señor, el Dios grande y poderoso que abre camino para tu pueblo. Te damos gloria, honra, gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Domingo de Educación se trata de invitar a iglesias a celebrar el propósito de educación en las vidas de nuestros estudiantes mientras ellos crecen en Cristo. La NHCLC y Dallas Baptist University creen que cada niño es criado a imagen de Dios y que Dios está preparando a sus hijos y hijas para hacer cosas grandes para su reino. La educación pública y privada, las oportunidades universitarias y oportunidades de carrera. Estos son temas importantes para las iglesias hispanas para discutir con padres y estudiantes. Este año, en el día 13 de septiembre, invitamos a pastores y líderes de fe a dedicar este domingo como Domingo de Educación. A declarar sobre los alumnos, padres y iglesias y escuelas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La NHCLC está declarando lo puedo en Cristo. Sabemos que en Cristo, alumnos pueden lograr estar listos para la universidad y una carrera. Padres pueden convertirse en héroes del aprendizaje. Iglesias pueden servir a sus escuelas locales. Escuelas pueden proveer una educación de alta calidad. Si usted cree lo puede en Cristo, visite faithineducation.com y haga clic en Education Sunday para registrar su iglesia. Celebre Domingo de Educación y con nosotros declaremos sobre nuestros estudiantes lo puedo en Cristo. Time has come again for us to stand and support our missionaries, and it's gonna be epic. We call it Epic Give Day. 1 month for every BGMC kid to raise $100. 1 day, September 13th, to give what you've raised, $1 million to meet critical needs around the world. 2020 has been one weird year, and our missionaries at home and around the world are facing emergencies not only in their own lives, but in the ministries that they've given their lives to. Here's the plan. First, grab an Epic Give Day pledge poster. Then, spend all of August doing chores, baking cookies, selling some toys, raising money. Each time, marking how much you've made on your poster and putting that money into your buddy barrel. Finally, on September 13th, bring your barrel to church along with everyone else. Or, if your church isn't meeting in person yet, you can give your pledge online. You will be joining thousands of kids across the nation to meet critical needs around the world. Join us. Make a difference, because this is gonna be epic. Muchos nos han preguntado cómo pueden seguir dando sus donaciones, ofrendas y diezmos a la iglesia. Sí, puedes mandar tu cheque o money order por correo directamente a la dirección de la iglesia. El Tabernáculo AD, 10020 Bowman Road, Houston, Texas, código postal 77076. Puedes donar desde tu computadora. Ve a la página web eltabhouston.com y busca por la opción que dice donar o donate en la parte de abajo del website. El website de la iglesia te va a llevar a la página de PayPal, donde puedes seleccionar la cantidad que deseas donar. Después aparecerá otra pantalla donde puedes poner una nota o descripción acerca del tipo
de donación que estás dando. Asegúrate de finalizar tu donación presionando en la parte de abajo donde dice Donate Now y listo. Una vez que ves la palomita, sabes que tu donación fue aceptada. Tres formas de dar: por nuestra aplicación, por el correo o en persona. Gracias por tu fidelidad, porque siempre has estado con nosotros en medio de la tormenta, aleluya. Y por esta razón te glorificamos y exaltamos tu santo nombre. En este momento separamos un rato para exaltarte y para adorarte. Te invito, familia, que levantes tus manos en adoración a nuestro Señor. Te exaltamos, Rey. Recibe toda alabanza. Thank you.
Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que están con nosotros en esta preciosa mañana. Qué bueno que están aquí un domingo más, aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, aunque son por estas plataformas, estos medios, pero qué bueno que se están conectando, están con nosotros este domingo, exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Dios les bendiga, esperamos que sea gozado en las alabanzas, pero también esperamos que abra su corazón, sus oídos espirituales para escuchar la palabra, la semilla de Dios para ustedes, para nosotros en esta mañana. Antes de entrar a la palabra, quiero entrar rápido, pero antes de entrar, unos cuantos anuncios. Aquí los esperamos el próximo domingo, estarán con nosotros la hermana Eli Marroquín, ella estará predicando, la directora de Educación Cristiana a nivel nacional, las oficinas nacionales de las Asambleas de Dios, y ella estará trayendo la palabra. También por las alabanzas estará el hermano Omar Aguilar, él estará ministrando en canto, lo hemos tenido antes, ha estado con nosotros en nuestra iglesia y nos ha bendecido con su ministerio de alabanza, salmista, que Dios lo siga usando, y él estará ministrando el próximo domingo. Y también es domingo de misiones y pedimos que prepare sus ofrendas misioneras. Vamos a orar por nuestros misioneros, pero también si está dando, queremos que siga fiel con sus ofrendas misioneras. El 13 de septiembre es domingo de educación. Tenemos un programa y un mensaje y un servicio especial para ustedes. Pedimos que también se conecte. Entonces son dos domingos muy importantes con visita y ministerio, y queremos que nos siga y regrese para estar con nosotros para estos domingos especiales y domingos en el mes de septiembre. Si tiene su Biblia, vamos a entrar rápido a la palabra del Señor. Voy a leer varios versículos, queremos que nos sigan, pero abra su corazón y deja que el Espíritu Santo comience desde ahorita a prepararlos para el mensaje y la palabra de esta mañana. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, y en el primer mes, y acampó en el pueblo en Cades, y ahí murió María, o Miriam, y ahí fue sepultada. Pero no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, ni higueras, viñas, ni granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, se fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. Y Jehová le dijo a Moisés: toma la vara, reúne la congregación y háblale a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y así sacarás para ellos agua de la peña.
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los ojos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí encontramos el pueblo de Dios, de Israel, y Moisés están para entrar a la tierra prometida. Están en el precipicio para entrar a la tierra de leche y miel. Y algo pasa, algo pasó. Dice la Biblia que Moisés, Dios le habló a Moisés y le dijo: Quiero que le hables a la peña. Pero sabemos que Moisés golpeó la peña dos veces. Aquí Moisés desobedeció a Dios. Y vemos cómo Dios respondió y le dijo a Moisés: Porque me has desobedecido, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero vemos algo aquí, están para entrar, han pasado por el desierto por 40 años, están para entrar a la tierra prometida y algo pasó. Vemos que Moisés, en vez de obedecer a la palabra de Dios, desobedeció. He titulado el mensaje, Lecciones en el desierto. Estamos pasando por un desierto. 2020 ha sido un desierto, hablé de esto la semana pasada, hablé sobre la palmera. Si no ha escuchado ese mensaje, les pedimos que vaya a escuchar ese mensaje porque va combinado con este mensaje. Cosas pasan en el desierto, pero aunque pasamos por desiertos, como la palmera florece, así también la iglesia, nosotros, el creyente, el justo puede florecer. Pero todos pasamos por desiertos. Quizás 2020 ha sido un desierto para ti, es un desierto para nosotros porque han pasado cosas que no hemos esperado. Hemos pasado por momentos difíciles, de prueba, de luchas, de batallas. Así son los desiertos. Pero Dios ha estado con nosotros. Y aún también quiero reconocer y darle gracias al Señor que nos cuidó de este huracán que venía, Laura, que esta semana estaba proyectando para venir hacia Houston, pero nos pasó por un lado y qué bueno que nos protegió y nada pasó. Estamos orando por aquellos hermanos que estaban en Bowman, Baytown, en esos lugares que parece que ahorita todos están bien, pero qué bueno que Dios nos ha ayudado aquí por esta tormenta que está amenazando a Houston, pero no nos llegó y le damos gracias al Señor por eso. Pero así hemos pasado el año 2020, año de prueba, año de desierto, pero son unos desiertos donde Dios nos quiere enseñar lecciones, son unos desiertos donde Dios nos enseña sus caminos, espera un acercamiento a Dios. Corrige nuestros malos caminos y pensamientos. Dios usa los desiertos. Y es lo que vemos aquí con Moisés y el pueblo de Dios. Está para ya entrar a la tierra prometida, pero algo pasa, algo sucede. Todavía el pueblo estaba batallando con los caminos de Dios. Mira, Dios quería la tierra prometida para Moisés y el pueblo, pero el pueblo todavía tenía mucho egipcio dentro de ellos. Por eso que Dios usa desiertos para sacar lo egipto, las cosas de este mundo, las cosas del pasado, sacarlos de esas cosas. Y Dios usa el desierto para purificarnos, lavarnos, sacudirnos de esa mala mentalidad de Egipto y esas cadenas de Egipto. Por 40 años pasaron por un desierto. Vemos que Miriam fue sepultada en el desierto de Sin. Miriam, la hermana de Moisés, falleció y fue sepultada en ese desierto. El pueblo se estaba levantando contra Moisés, se estaba quejando y todo esto se estaba amontonando, se estaba acumulando y Moisés explotó. Moisés desobedeció a Dios. Todo esto fue mucho para él. Como decimos, se le fue la onda, fue mucha presión. Así como tomamos una soda, una Coca-Cola y la movemos y la abrimos y todo explota. Así vemos a Moisés, explotó. Ya no podía más. Llegó a su límite. En vez de obedecerle a Dios, Dios dijo, háblale a la roca, le pegó y ahí le falló a Dios. Y quizás así te encuentras tú este año, que estás pasando por un desierto y no sabes si vas a poder sobrevivir este desierto. Y quizás has dicho, yo ya no puedo, me doy por vencido, yo ya no puedo con esto. Así como Moisés, él ya no podía, él ya estaba hasta el límite, ya le estaba diciendo al pueblo rebelde, pueblo que todavía tiene hambre, todavía tiene sed, un pueblo que nunca estaba satisfecho. Y así Moisés ya no podía y explotó. Y son en estos momentos donde aprendemos las lecciones, lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos quiere enseñar. Número uno en esta mañana, Dios usa desiertos para un aprendizaje. Dios usa desiertos para enseñarlos a los, para que le podamos entender más los caminos del Señor.
Oseas 2:14 dice así: Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Otra versión dice: y le hablaré a su corazón. Dios usa el desierto para hablarnos. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere mostrarnos sus grandezas, sus bendiciones, sus caminos. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Por eso pasamos por el desierto. Déjame decirte algo, varón de Dios, sierva de Dios, pueblo de Dios. Dios tiene algo grande para nosotros. Está usando 2020, está usando este desierto que estamos pasando para enseñarnos que cosas grandes vienen para nuestras vidas. Si pasamos por el desierto, no te rindas, pasa por el desierto, porque Dios tiene algo grande para ti hacia el otro lado del desierto. Aunque estamos atravesando este desierto, hay cosas preciosas, hay cosas grandes para nuestras vidas. Así como Dios tiene la tierra prometida para el pueblo de Israel, hay cosas grandes para nosotros como iglesia, el tabernáculo, ya que 2020 ha sido un desierto, un tiempo de prueba, lucha y momentos difíciles. Si pasamos por este desierto, cosas grandes vienen para nuestras vidas. Cosas grandes Dios tiene preparadas para su pueblo. Quiero que sepas algo, antes de las grandes bendiciones, antes de las cosas grandes, de algo poderoso de Dios, vienen grandes batallas. Y si ahorita estás pasando por una grande batalla, estás pasando por una grande prueba, sigue adelante, no te des por vencido, agárrate de Dios, porque algo grande te espera, hay una bendición grande para ti. Si el diablo te está atacando, es porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Salmo 143 dice así: pues el enemigo me ha perseguido, mi alma ha aplastado mi vida contra la tierra. Verso 7: respóndeme pronto, oh Jehová, mi espíritu desfallece, no escondas de mí tu rostro. Verso 9: libérame de mis enemigos, porque en ti me refugio. El salmista decía: mis enemigos me persiguen, andan detrás de mí. Por eso es importante buscar de Dios, es importante de buscar, perseguir a Dios, porque el enemigo nunca duerme y siempre anda atrás de nosotros. Si te sientes cansado, angustiado, extremadamente agotado, déjame decirte, eres candidato para algo grande de Dios. Me acuerdo hablando con un ministro, un siervo de Dios, un tiempo atrás. Él estaba batallando, estaba luchando, tenía problemas en su ministerio, algo estaba pasando allí, y también me acababa de decir que venía de las oficinas de los doctores y le dijeron que le hallaron cáncer. Entonces estaba batallando con no solamente el ministerio, las finanzas, pero también con su salud. Y me dice: me dijo, no me quiero rendir, no quiero tirar la toalla, pero sí estoy cansado de luchar, estoy cansado de estar en lo mismo y me encuentro cansado. Y quizás así se encuentran muchos de ustedes. Muchos nos encontramos cansados. Ya ha sido mucho, pastor. Ya va mucho tiempo en la casa, mucho tiempo encerrado, mucho tiempo luchando con las mismas cosas. Y te sientes cansado. No te des por vencido. Es en el desierto donde Dios te está enseñando, te está equipando, te está preparando para que seas fuerte. Y si te sientes cansado en este día, si te sientes que el enemigo te ha perseguido, es porque Dios tiene cosas, tiene bendiciones para ti. No te des por vencido. Mira, todo esto se le acumuló a Moisés. En verso 1, como hemos leído, murió Miriam y fue sepultada en el desierto. En verso 13, el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. En verso 5, la gente estaba pidiendo de regresar a Egipto. ¿Dónde están las bendiciones, las higueras, las viñas, las granadas que nos prometiste? Ni hay agua aquí. Quizás te sientes como Moisés, que esto es mucho para ti, esto está muy pesado para ti, esto es demasiado para ti, tu familia, para tu casa. Pero en el nombre de Jesús, Dios me trajo para decirte: Él está contigo. Estás para entrar a tu tierra prometida. Estás para recibir tus bendiciones más grandes de este año, en el nombre de Jesús. 2020 ha sido difícil para muchos, pero en el nombre de Jesús, algo poderoso, algo grande viene de parte de Dios, en el nombre de Cristo. Sigue adelante en el desierto, porque te esperan las bendiciones del Señor. Número 2, ¿qué nos enseña el desierto? Nos enseña a salir de la prisión de nuestro pasado. Así como el pueblo quería regresar a Egipto, y el pueblo de Israel se quejó contra Moisés: ¿por qué nos hiciste venir hasta este desierto? ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto? ¿Para traernos a este, mira, horrible lugar? El pueblo se estaba quejando, el pueblo quería regresar a Egipto. Aún le dijo a Moisés: nos has traído a este horrible lugar.
Y el pueblo estaba quejándose con Moisés. Quería regresar a Egipto, a su pasado. Nos dijo, nos has traído Moisés hasta aquí, a este horrible lugar. Quizás así te encuentras tú. Te encuentras en un lugar horrible, batallando. ¿Por qué estamos pasando por esto? Y así te tiene el enemigo y te sientes cansado y quieres retroceder. Pero en el nombre de Jesús, no dejes que el enemigo ponga esa mentira en tu mente. Suéltate de tu pasado. No tienes que regresar a los de hacia atrás. No tienes que aceptar la mentira del diablo que era mejor antes. No, en el nombre de Jesús, tú tienes que recibir todo lo que Dios tiene para ti. Cosas grandes vienen para nuestra iglesia, para nosotros. No tenemos que regresar a nuestro pasado. Hay que celebrar, hay que gozarnos que Dios tiene todo esto en control y nos va a ayudar y vamos a salir de esto en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, escúchame en esta mañana. Déjame poner esto y plasmar esto en tu corazón. Cosas grandes vienen para nosotros. No tenemos que regresar. Me ha entristecido mi corazón un poco porque estamos escuchando que muchos y a unos que se están soltando de los caminos de Dios, que están regresando a lo de antes, al mundo, a su pasado, porque están pasando por una prueba. Yo sé que es difícil para muchos, es difícil para nosotros este año. Ha sido grande y ha sido serio, pero en el nombre de Jesús, Dios está con nosotros y Dios nos quiere soltar de nuestro pasado. Esto me lleva a Éxodo capítulo 15, verso 20. Esto es cuando Miriam comenzó a danzar con las mujeres de Israel, con pandero y danza, ahí danzando alrededor del pueblo, después de que cruzaron el mar en tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, y todas las mujeres salieron detrás de ella con pandero y danza. Y Éxodo 14, 15 dicen, ¿por qué estaban danzando? ¿Por qué estaban con tanto gozo? Porque dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Entonces, por eso se estaba gozando Miriam, porque sabía que estos enemigos estaban vencidos, que jamás iban a ver a estos enemigos y Dios les dio la victoria. Sabía Miriam, ya mi pasado está abajo del mar, ya mi pasado me ha soltado, yo ya no tengo que vivir en la esclavitud de mi pasado, por eso se estaba gozando. Y así en esta mañana Dios está usando este desierto para demostrarte que tú puedes gozarte, que no tienes que regresar a tu pasado, esa cosa que antes te esclavizaba, que te tenía atado, en el nombre de Jesús te suelta. Estás pasando por el desierto, Dios está usando este desierto para que te sueltes de tu pasado. No tienes que quedarte en tu desierto, no tienes que quedarte en tu pasado, no tienes que vivir con las cadenas de las cosas que pasaron antes. En el nombre de Jesús, Dios usa el desierto para que te sueltes de tu pasado. Entre más, mira hermano, entre más que tú te agarras de tu pasado, más que te agarras de las cosas de ayer, más tiempo vas a pasar en el desierto. Pero si te sueltas de tu pasado, si te sueltas de las cosas de antes, más fácil, más pronto vas a salir de tu desierto en el nombre de Jesús. Me encanta lo que dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Suéltase de su pasado en el nombre de Jesús. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y mira lo que dice Tito 2:11 hasta el 12. En verdad Dios ha manifestado a toda humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Dios está usando este desierto 2020 para que te sueltes de tu pasado. No regreses al pasado. Déjate de las cosas de este mundo. No regreses a la mundanalidad, a lo que antes hacías. Yo sé que se sientes ahorita que estás batallando y es difícil y estás en la lucha, pero no tienes que retroceder a tu pasado. En el nombre de Jesús, las cosas que Dios tiene preparado para ti son grandes, son preciosas, son poderosas. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Deja que Dios use este desierto para que te sueltes de tu pasado. Número 3 también, Dios usa este desierto para darnos revelación. En verso 6, Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y mira, y entonces la gloria del Señor se les apareció. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Mira cómo Dios se reveló. Vieron esta gran revelación. La gloria del Señor descendió ahí en el tabernáculo y Dios comenzó a hablarle a Moisés. Si tú necesitas la gloria del Señor, si necesitas que Dios se manifieste, que Dios te enseñe algo,
Póstrate delante de Él, así como Moisés y Aarón. Dios está usando este desierto para de revelarte algo. Yo quiero estar contigo, yo quiero enseñarte cosas. Dios está usando esto para quitarte aquella cortina que no te deja ver las cosas que Dios tiene para ti. Si algo yo he aprendido de este desierto, de 2020, es las cosas preciosas que Dios me ha dado, las cosas que Dios ha puesto delante de mí. Y en esta mañana, no mires a tu alrededor, no mires a tu desierto y decir que cómo he sufrido. No, mira lo que Dios te está enseñando, mira todo lo que Dios te ha bendecido, cuida de lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Es que Moisés no vio algo, el agua ya estaba allí, él no lo miraba, él no lo vio, pero eso que Dios le dijo, háblale a la peña, ahí está. Y algo lo que pasa en el desierto, Dios te enseña lo que no puedes ver, lo invisible. Por eso que Dios le habla. Y quizás Dios te está hablando a ti en este día, tanto que te ha dado. Quiero que lo veas, quiero que sea revelado hacia ti todas las bendiciones que te ha dado. Mira a tu familia, mira a tus hijos, mira a tu matrimonio, háblale a tu matrimonio, háblale a tus hijos. Mira, Dios tiene mucho para nosotros. Háblale, porque aunque no lo veas, ahí está la bendición, ahí está. Dile, Señor, ayúdame, Señor, abre puertas, abre caminos, yo sé que estás conmigo. Abre, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, aunque no lo pueda ver, Señor, enséñame que estás con mi familia, que estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes ahorita nomás están viendo lo negativo, están viendo lo que, las cosas que el enemigo pone allí, pero Dios está usando este desierto para demostrarte. Mira cómo te he bendecido, mira tu familia, mira cómo estás bien, mira el techo que te ha dado. Muchos de ustedes todavía tienen trabajo, muchos de ustedes todavía están bien en su salud, nadie se ha enfermado. Míralo, ¿por qué no ve eso como la bendición del Señor? ¿Por qué no ve eso como Dios te ha cuidado? Y es en el desierto donde Dios nos enseña estas cosas que antes más no mirábamos. Dios abre nuestros ojos, Dios abre nuestro entendimiento para ver lo que Dios nos ha dado. Yo aprecio, si algo he aprendido, 2020 es el valor y las riquezas que yo tengo en mi familia. Oh, cómo aprecio lo que Dios me ha dado, mi esposa, mi hijo, Dios nos ha cuidado. Y yo aprecio y valorizo esto, lo que Dios ha puesto en mis manos. Esto me lo ha enseñado este año. También, mira, me ha enseñado cómo ser buen mayordomo de mis finanzas. Quizás en este año has tenido que tener un presupuesto, has tenido que manejar mejor tus finanzas. Déjame decirles también, los que siguen dando, gracias por su fidelidad. Aquellos que dan sus diezmos, gracias porque han sido fieles con sus diezmos. Todo lo que está en orden, Dios lo bendice. Si tus finanzas están en orden, Dios las va a bendecir. Sigue diezmando, sigue dando misiones. Cuando todo está bien, alineado con Dios, Dios comienza a bendecir. Y en este año, ¿quieres más bendición de Dios? Comienza a manejar bien tus finanzas y Dios las va a bendecir. Y otra cosa que he mirado en 2020, la importancia de congregarnos, que ahorita no podemos congregarnos, extrañamos. Yo quiero estar aquí con toda la iglesia, ahorita no se puede, pero pronto lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Como he batallado antes en animar al pueblo, vengan al culto, vengan a la iglesia, hay que no fallar tanto. Y ahora que queremos estar aquí, no nos deja o no podemos, pero en el nombre de Jesús, bueno, estas puertas se abran y pronto se van a abrir. Esperamos que usted disfrute y también valorice lo que tenemos aquí en la iglesia, de poder congregarnos, de alabar a Dios aquí en vivo, aquí con las alabanzas y soltarnos en la presencia del Señor y exaltar el nombre del Señor. Pronto lo vamos a hacer, hermanos, pero desde ahorita espero que usted no pierda ese deseo de estar en la casa del Señor, de congregarse. Si algo nos ha enseñado 2020 es de cuidar la casa y el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Termino con esto, Génesis 21:13, que habla de Agar y Ismael, que Agar fue expulsada hacia el desierto con su hijo Ismael y se estaban muriendo los dos, estaban secando, se estaban muriendo en el desierto. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Agar y vio ella una fuente de agua. No mire el desierto como un lugar que no tiene propósito, no. Dios va a usar el desierto para abrir tus ojos, tu entendimiento, para que usted reconozca que Dios es fiel y que Él es digno de ser alabado. Alaba a Dios, hermanos, aunque está pasando por prueba. Alaba a Dios en el desierto. Alaba a Dios en la prueba, en el nombre de Jesús. Esto me lleva a lo que hizo Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Dice la Biblia que así oró Jonás: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio y cumpliré lo que te he prometido, porque la salvación viene de Jehová. Y verso 10, y entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra.
cuando Jonás alabó a Dios, cuando Jonás le dio gracias a Dios, cuando se le prendió el foco a Jonás y alabó a Dios, y dice la Biblia, entonces Dios dio orden que el pez soltara a Jonás. Si quieres que este desierto, tu pasado, las cadenas de ayer te suelten, alaben a Dios, ahí uno se encuentra. Y este año te va a soltar, el desierto te va a soltar, tu fracaso y esas cadenas de antes te van a soltar. Si tú quieres que Dios te enseñe, que te encamine hacia sus caminos, en su voluntad, alabe a Dios y dale gracias. Y toda aquella cosa que te ha detenido, ese fracaso, esa cosa que te tuvo atado por mucho tiempo, te va a soltar porque eres hija y hijo de Dios, y te va a soltar para que tú te goces en la presencia y disfrutes la presencia del Señor. En esta mañana yo quiero orar por ustedes. Yo quiero darte palabra en este día, en el nombre de Jesús. Dios ha usado este desierto para enseñarte, para demostrarte que no estás solo. Estás en el precipicio, estás para entrar a tu tierra prometida, estás para entrar en algo grande y poderoso. No te des por vencido, no mires hacia atrás, no digas es que aquí me voy a morir en el desierto, esto ya voy a dejar, voy a tirar la toalla, voy a dar por vencido. No, algo grande viene hacia tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Todos hemos luchado, todos estamos en esta batalla, pero vamos a salir de esto pronto, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada creyente, cada hermano, por la iglesia, que estamos pasando por estos momentos de desiertos. Estamos aprendiendo, Señor, que no estamos solos, que nos estás enseñando algo, estás abriendo nuestros ojos. Usa este desierto para soltarnos de aquellos malos caminos, esos hábitos, aquellas cosas que nos han encadenado por mucho tiempo. Que se quemen, que se sequen, Padre, para poder entrar a la tierra prometida, para poder entrar, Señor, a las promesas grandes, poderosas que tienes para nosotros. Muchos, Padre, ahorita están orando, Señor, ayúdame. Padre, estoy batallando. Demuéstrales, Padre, que estás con nosotros, que estás con ellos. Y pronto, Señor, vamos a salir de esto. Pronto vamos a estar aquí en tu casa juntos. Pronto, Señor, vamos a ver tu victoria. Y ahorita mismo, Señor, yo oro, en el nombre de Jesús, que levantes a cada familia, a cada persona. Déjanos saber, Señor, demuéstranos que hemos pasado, aunque hemos pasado por estos momentos tan difíciles, estás con el pueblo así como estuviste con Moisés. Y quizás uno se encuentra como Moisés, pues explotado, he fracasado, todo se me ha desbaratado, así como Moisés, te he fallado, Señor, en vez de obedecerte he desobedecido. Pero en este día nos vienes a hablar, Señor. Hemos pasado por el desierto para aprender tus caminos, Señor. Y así, si has estado con nosotros en el desierto, has estado aquí, Señor, para llevarlos hasta la tierra prometida. Y pronto vamos a salir de esto, en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra, mi hermano. Si usted está batallando, usted siente ahorita el calor del desierto, la presión de todo lo que está pasando, déjame decirle, si el diablo te está batallando, si el diablo se está peleando contra ti, si ha venido contra ti, es porque Dios tiene algo grande para ti. Y te está esperando pronto, y pronto va a llegar a tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces no te des por vencido, no te quedes en el desierto. Vas a pasar por esto y vas a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para su pueblo, para la iglesia y para su familia, en el nombre de Jesús. Los amamos, hermanos, estamos orando por ustedes y pronto los veremos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.
promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiando andar.